porque hago esta view, porque no es para nada atractiva. Pero, hola. Vamos a hacer, bueno, estoy haciendo un vlog, se supone. Y voy a contarles varias cosas. Bueno, me expongo así con una cara no muy buena porque estoy cansada, es domingo. Ay, 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 han pasado tantas cosas esta semana. Bueno, miren, vamos a poner una mascarilla hidratante. Esta es Moisturizing Cucumber Essence Mask de la marca Kala. Mientras se seca mi pelo, me voy a poner un poquito más de agua termal. Esto, la mascarilla, y luego voy a continuar con mi skincare. ¿Se acuerdan que en un vlog anterior, no me acuerdo en cuál, les había contado que me iba a poner alineadores en los dientes? Porque bueno, en algún momento quizás conversemos esto, en algún momento de este vlog. Yo tengo, he tenido, son problemas en realidad, yo misma me generé, a ver, bueno, toda mi vida me he complejado un poco por mis dientes. Yo pensaba que ese tema era un tema superado. Nunca me afectó, o sea, sí me afectó, pero nunca así demasiado. Como que aprendí a vivir con eso en un momento. Sin embargo, en el 2018, no recuerdo muy bien, me puse brackets. Yo siempre tenía como ganas, era un sueño para mí tener brackets. Y cuando era un poco más grande lo logramos, pero obviamente es un tratamiento caro. Entonces, bueno, al final decidí hacer el tratamiento en un periodo corto de tiempo. No me dijeron, no me orientaron mucho. Me quitaron los frenillos cuando yo me fui a Europa. Cuando estuve 3 meses allá, me quitaron los brackets. Y yo pensé, y ahí mis dientes habían quedado bastante bien, pero mi inseguridad más grande es la mordida. Si ustedes claramente me van a ver de perfil, se ve que probablemente ustedes estén acostumbrados a mi cara, y yo también estoy acostumbrada a mi cara, pero sé que esa cosa existe, que mi mordida es abierta y siempre me ha afectado. Pero yo ya pensaba que lo tenía controlado. Me saqué los frenillos y tiempo después empecé a tener problemas de, no sé si bruxismo, pero dolores acá. Me hice un tratamiento con unas contenciones. Sin embargo, se empezaron a mover los dientes. Los dientes, bueno, los tengo bastante derechos en general, pero los que se habían montado, los que estaban en realidad chuecos o montados uno sobre otro, se volvieron a montar, como este y acá, que si ustedes lo ven así a simple vista se ve muy poco. Pero dije, ok, voy a invertir en mí, y mi última solución para esto son los alineadores. Averigüé y estaba en proceso y me los puse. Para ponérmelos, ahora no los tengo porque se están limpiando y voy a comer, me pusieron unas cositas, en realidad no se notan, aquí, acá, aquí, bueno, se llaman attachment, y son unas cositas que te ayudan a mover. Todo el tratamiento está completamente ya designado, etc. Me los puse la semana pasada. Fue una experiencia bastante traumática porque, bueno, además yo no, mire, lean bien sus presupuestos. Yo había quedado con una idea sobre el presupuesto y ese día no fui preparada. Básicamente no tenía mi tarjeta para poder pagar ese día, pero porque yo pensaba que ya lo había pagado anteriormente, pero eso era un pago aparte, entonces fue como muy incómodo. El doctor pensó, o sea, su secretaria pensó que yo estaba como, no sé, estoy yo sobrepensando en realidad, pero como que ellos pensaban que yo me había confundido sobre un descuento que me habían hecho, y pensaban que yo estaba reclamando por el descuento, y la verdad yo no estaba reclamando por el descuento, porque yo sé que el descuento por sí me lo hicieron. Estaba reclamando porque yo pensaba que yo ya había pagado esa parte. Entonces, bueno, al final, al otro día, me resolucionaron mi duda y me pudieron, yo lo pagué lo que tenía que pagar y ya. Pero ese día, chicos y chicas, fue horrible. Me pusieron esto un día miércoles en la noche. Yo llegué a mi casa a comer, mi querido padre tenía pizza para poder cenar, y yo no me podía quitar los benditos alineadores. Les juro, no podía. Miren, yo tenía estas uñas bellas postizas que me puse, de las otras volaron, porque yo intentando quitármelos, fue muy doloroso, y estuve 20 minutos llorando en el baño, básicamente. Ay, perdón por esta view horrible que van a ver. Pero eso, estuve 20 minutos llorando en el baño
Porque claramente, bueno, no me podía sacar los alineadores, pero también porque reviví esa inseguridad. Ya les voy a contar más adelante por qué esa inseguridad. Y me arrepentí tanto, tanto. Yo dije, estúpida, ¿por qué hiciste esto? Acostúmbrate una vez a tus dientes. Pero después dije, no, es una inversión que yo quiero hacer para mí. Ahora puedo hacerlo sin depender de mi familia, producto de mi propio trabajo. Y es algo que quería hacer. Entonces, bueno, me calmé un poco, logré quitármelo y pude comer pizza. Y esa es la primera parte del story time del story time no planeado que les iba a contar de los alineadores. Creo que todo va a ser mejor en el futuro. Miren, les estoy regalando esta postal. Tomen pantallazo, por favor. Hagan stickers con mi cara. No, no lo hagan. Ahora me voy a sentar aquí. Bueno, me pongo esto porque tengo la piel un poco deshidratada. Y estoy viendo la cuarta temporada de Stranger Things y ya voy en el último capítulo. Así que... ¡ay, este pelo! Parece Hagrid. ¡Ay, es temprano en la mañana! Quería hablar ahora solamente porque tengo los alineadores puestos. No se ven, creo. O sea, yo creo que si ustedes me ven no lo van a notar. Yo lo noto claramente porque sé que los tengo. Y también siento que como sé que los tengo, hablo raro. Pero bueno, claramente me choca un poco la lengua con el alineador. Y bueno, quizás por eso hablé también un poco rarito. Pero sí. Nada, update de buenos días. Hoy día que toca, nada, trabajar. Les puedo contar un update. Terminé de ver la primera temporada de Stranger Things. Me gustó claramente, pero yo les contaba en mi Instagram hoy, que claramente ya no van a ver esas historias ustedes, que yo soy súper poco objetiva con las cosas que me gustan, porque cuando a mí algo me gusta, yo voy hasta el final. No, yo le doy y acepto todo. Para mí, Stranger Things, Harry Potter, libros de Stephen King, todo eso para mí es parte de mi ser. Entonces yo acepto todo lo que me dan. Soy muy poco crítica. Pero, no sé, a veces la serie la encontré distinta a todas las temporadas. Nos saca un poquito de lo que ya veníamos acostumbrado en las tres temporadas pasadas, pero me gustó. No creo que eso haya sido malo, porque ahora tiene tintes mucho más de terror, como que está la ciencia ficción acá y se pueden ir como a distintos lados, y ahora ya se fueron como a los extremos, donde ya el género se empieza un poquito como a disolver, que claramente está dentro del terreno de la ciencia ficción, pero con estos elementos más terroríficos. De repente meten cosas como de true crime, meten, qué sé yo, asesinatos, cosas así, que igual son elementos que a mí me gustan dentro de la ficción. Entonces, como que me salí un poquito de esa ciencia ficción nerd. Bueno, siguen siendo muy nerd todos en esas Stranger Things, pero evoluciona un poquito. Y bueno, a mí me gustó muchísimo el final. Es... y actúa el tipo Jamie Campbell Bowers, que yo no sé si ustedes vieron alguna vez The Mortal Instruments, que era este del Ciudad de Hueso. Bueno, este libro donde actúa, donde salió la primera película, donde actuaba Lily Collins y Jamie Campbell Bower, cuando ellos eran pololitos. Yo amé esa... Cazadores de Sombras, esa era. Yo amé esa película. A mí me gustaba la serie, los libros, pero no me acuerdo mucho. Pero la película la disfruté mucho, aunque no sé, decían que era mala. Bueno, al final la cancelaron. Nunca volvieron a hacer la serie. O sea, la película, hicieron la serie de Cazadores de Sombras, que claramente no vi, porque no estaba ni Lily Collins, ni Jamie Campbell Bower, ni Robert Sheehan. Entonces dije, yo no voy a ver esa serie. Y desde ese momento que yo quedé flechada con Jamie Campbell Bower. Bueno, tampoco he seguido mucho su carrera, solo que en esa época yo escuchaba una y otra vez una canción que él tiene, que es muy linda, que es... no, la voy a escuchar. Y ahora vi que en el cast salía Jamie Campbell Bower, y yo no sabía hasta que aparece.
que aparece más o menos como en la mitad de la serie. Y dije, wow, este actor es súper bueno. Y nada, hay otros personajes que también incluyeron, como Eddie Manson, que es como el freak de la escuela. No freak, popular, pero no de los populares populares, porque también está el personaje pico del popular popular. Bueno, hay bastantes personajes que incluyeron que me gustaron mucho. Como también comentario general, bueno, Maxine es uno de los mejores personajes ever. Es lo mejor que han traído a Stranger Things. Maxine, la amo. Amé también las tramas paralelas, que ninguno sabe lo que está haciendo el otro, porque, por obvias razones, porque en esa época, en el 86, no había internet. De hecho, hay una parte muy divertida que una chica dice internet y otra dice, ¿qué es internet? Y dice, ya lo vas a saber, va a cambiar el mundo. Porque una niña muy inteligente. Y nada, bueno, eso me gusta mucho. Como que tenemos a la Winona Ryder en otro país, básicamente. Tenemos a Mike y Will y Jonathan, y un nuevo amigo de Jonathan que es muy divertido también. Lo tenemos en California. Y tenemos al otro grupito, entonces, de los niños, que bueno, Lucas, Dustin, Maxine, Steve, Nancy, Robin y Eddie. Los tenemos en Hawkins. Entonces van pasando muchas cosas y claramente los adultos no se dan ni cuenta de todas las cosas que están pasando, porque todos los adultos son estúpidos. Y eso igual me molesta un poco de la serie, que en verdad como ningún adulto se va a dar cuenta de dónde están sus hijos todo el día. Pero bueno, pacto de verosimilitud, a mí no me importa, yo creo y fluyo nomás con la serie. Y nada, eso me gusta, están todos en diferentes espacios, no tienen manera de... y Eleven tampoco está, Eleven está en otro lugar. Entonces... Y bueno, claramente está el misterio de Hooper, que... Yo creo que es uno de mis personajes favoritos, porque se ve rudo, pero por dentro es un osito. Y bueno, lo amo, ya quiero... Ya, bueno. Y bueno, eso, hay tramas paralelas, se explica muchísimo más del Upside Down, porque obviamente, porque ya la serie se va a acabar, queda solo una temporada y nada, como que me encanta. Así que eso, es una temporada diferente que al principio estaba así como, ya, a ver, pero claramente disfruto cada capítulo, entonces como... No, ya ni siquiera te voy a decir si es buena o mala, porque ya yo no me interesa si es buena o mala. Mira, para mí Stranger Things, este ejemplo es mucho mejor. Para mí Stranger Things es como respirar. Tú no te cuestionas respirar, lo haces. Entonces cuando yo veo Stranger Things o este tipo de series que son pilares de mi personalidad, no te lo cuestionas, no dices esto es bueno o esto es malo. Yo no digo es bueno respirar o es malo respirar, yo no digo, yo fluyo y es parte de mi vida y voy. Y eso me pasa exactamente con el Stranger Things, yo le doy hasta adelante y pum. Oli, creo que parezco como señora con este outfit. Bueno, quizá me lo saque. Hoy hace un frío de puta madre. A ver, todo el mundo se está quejando en internet por el frío que hay hoy. Pero bueno, no venimos a hablar del frío, venimos a hablar... ven que yo les estaba contando, me perturba esa grieta que hay en la pared. Cuidado. Ok. Yo les estaba contando de esto, que ahora los tengo puestos, no sé si se nota. Me voy a acercar lo más posible a la cámara, perdón. Sí, ahí se nota, claramente. Yo les quería contar de mi experiencia, o de mi abuelo ve la grieta ahí. De mi experiencia, o de mi... ¿Cómo decirlo? De mi... ¿Por qué decidí hacer esto? Como de mi inseguridad, la verdad. Yo normalmente siento y creo que soy una persona bien segura de lo que piensa. Me preocupo mucho de pensar las cosas, de analizarlo desde distintas perspectivas, porque a veces entiendo que mi perspectiva no puede ser siempre la correcta. Claramente uno piensa que su perspectiva siempre es la correcta, porque uno tiene que defender sus opiniones. Pero puede entrar la posibilidad en algún momento de que mi opinión no sea la medida de todas las cosas, y eso está bien. En fin, entonces, con esa introducción, yo sí me considero una persona segura. Sin embargo, con el tema de mi aspecto, y eso es muy chistoso, como hablar de sí misma, porque ¿quién más que yo que para hablar de mí? También me considero una persona...
obviamente entiendo que todo esto tiene que ver con estándares de belleza, pero no me considero una persona fea, o sea, tampoco creo que haya gente fea. Bueno, depende. Ah. O sea, también la belleza es subjetiva. Hay gente que uno la encuentra hermosa y otra persona dice que le ves, y otra gente que la encuentra súper fea y todo el mundo está enamorado de esa persona. Porque la belleza es así, la belleza es subjetiva. Pero en realidad, ahora incluso más de adulta, yo he estado bastante de acuerdo con mi cara, o sea, bastante cómoda con mi cara, con mi forma de ser, con mi físico. Cuando era chica, la verdad, no era un tema. O sea, yo no puedo decir tenía baja autoestima porque no la tenía, pero tampoco puedo decir que siempre fui consciente de eso. Básicamente no era un tema para mí, el tema de la apariencia. Hasta que me empezaron a molestar por el tema de mis dientes. Yo le había mostrado en el video anterior que mi perfil siempre es como grande, o sea, mi nariz es grande, y los dientes de arriba están claramente más adelante que los de abajo. Eso también es una cosa hereditaria. Mi familia paterna es así, mi papá y mi tía. O sea, tenemos la dentadura de tal manera y una cuestión genética que claramente no puedo cambiar por completo, porque tendría que hacerme una operación para tirarme la mandíbula para atrás y eso sería romperme la cara, básicamente. Y claramente, una, no tengo la plata, y dos, no me voy a someter a un procedimiento así porque, o sea, no. Pero cuando yo era pequeña, esos comentarios claramente me empezaron a afectar. Sobre todo cuando, más o menos en quinto básico, a mí me gustaba un chico que se llamaba Brandon. Y este niño me empezó a molestar y me empezó a decir Timmy Turner, como este Timmy Turner. Y yo les juro que eso me dolía tanto el corazón porque a mí me gustaba este chico. La cosa es que yo también dudo que Brandon esté viendo este video en este momento de la vida, pero yo estaba segura de que yo le gustaba. Incluso, y esto es una infidencia, incluso años después, cuando llegamos como en octavo, primero medio, salimos un par de veces y nos besamos, sí. Pero ya cuando éramos grandes, entonces yo de verdad supe que toda mi vida, yo supe todo mi quinto básico, yo sabía que él estaba enamorado de mí, pero él me molestaba todos los días. Me miraba y me decía, Timmy Turner, los padrinos mágicos, oh, cierro la boca, apriete los dientes. Pero un día, yo todavía me acuerdo, me picó una abeja en el colegio y me fueron a decir, anda a ponerte barro porque ese está frío. Fuimos a ponerme barro con mis amigas y él llegó a ver cómo yo estaba, pero llegaba a molestarme. Es una estupidez que a los niños le hayan enseñado a acercarse así a las niñas, porque sobre todo teníamos 11 años, 10 años, no me acuerdo cuántos años teníamos, y es una pena que él lo hayan criado de esa manera. Pero yo sí me afecté en ese momento, porque gracias a él, a mí me empezaron a molestar más gente. O sea, más gente se empezó a dar cuenta de mi defecto, porque ni siquiera un defecto, pero digámosle defecto. Nadie se había dado cuenta de esto hasta que este Brandon lo hizo. Y luego me empezaron a molestar más. Y ya después en la media nadie me molestaba en realidad, pero en la básica yo sí, ahí empecé a sufrir un poquito más por los dientes. Pero era una cosa tan rara. Nunca afectó demasiado mi personalidad, pero de alguna manera sí me afectó. No sé cómo explicarlo, o sea, nunca me vieron así como... O sea, nunca llegó a afectar tan profundamente, pero superficialmente sí me afectaba, a tal punto de que yo a veces llegaba a la casa, me iba a llorar al baño y me apretaba los dientes así hacia atrás, así como pensando que así se me iba a arreglar. Yo recuerdo de tener eso y después de haber pensado como, qué tonta, así no se va a arreglar, como tú lo que necesitas son frenillos. Pero claramente no se podían pagar los frenillos en ese tiempo. Entonces bueno, luego de ese par de ocasiones que claramente sí me afectaron, a largo plazo, eso es lo que quiero decir, no me afectó demasiado. Pero siempre tuve el tema de los dientes. Quisiera tener el dinero para cambiarlo, hasta que llegó 2017, 2018, no me acuerdo. Y me lograron poner brackets, pero igual era caro. Y yo en ese tiempo sí trabajaba, pero trabajaba para pagar otras cosas. Estaba en la universidad y esto básicamente lo pagaba mi papá. Yo me sentía muy mal porque yo no quería que él siguiera invirtiendo plata en mí después de mi mayoría de edad. Yo también he sido súper independiente y a pesar de que yo vivo con mi familia, bueno, con mi papá actualmente, no quería depender de mi papá ni de mi mamá, porque yo sé que ellos tienen sus propios gastos. No hacer una carga tampoco para eso. Entonces me fui a Europa y me saqué los frenillos porque yo no quería estar con los frenillos allá.
Como les contaba, se enchuecaron y todo, hasta que encontré esta solución de los alineadores. Preliminarmente ha sido una buena experiencia. Solamente que el primer día que me los pusieron fue bastante traumático. Yo no sabía que iba a doler tanto como me dolió. Y ahí fue cuando me llegó esta sensación que hasta el día de hoy la tengo. Bueno, ha pasado poquito, pero asumo que se me va a quitar. De que me arrepentí. Ahora mismo, bueno, ya no. O sea, hoy día no sé. Pero hace un par de días atrás estaba muy triste. Lloré mucho porque decía, no quiero, no quiero. O sea, ya basta, Fran. ¿Por qué lo intentaste otra vez? ¿Por qué? O sea, tú misma te expones al sufrimiento nuevamente. Pero yo realmente quería hacerlo cuando tomé la decisión. O sea, la Fran del pasado, que pagó por esto, ahora con su propio dinero, con su propio sueldo de adulta, tomó la decisión porque quería. Pero la Fran actual está, o sea, yo ahora mismo estaba arrepentida. Dije, ya, ¿por qué? Aparte que también, sí, es un poco caro, tampoco es tan caro como eran antes los frenillos. O sea, puedo pagarlo. Y también es una inversión. Ahora no la estoy disfrutando en lo absoluto. Bueno, ahora no, porque ahora en verdad ya no me duele. Estos días no me duele y encontré la técnica como de quitármelo, porque también eso, no podía quitármelo. Y yo suelo tener mucha vida social fuera de mi casa. Yo suelo salir mucho, comer fuera. Y estas cosas, yo decía, yo ya no voy a poder ir a un restaurante porque no me voy a poder sacar estas cosas porque es súper difícil. Y dije, yo, ¿por qué hice esto? O sea, fue muy traumático, porque además yo no sabía que en ese momento me los iban a poner y que iba a ser así. O sea, fue todo en 2 horas y fue, ¡pum, ya listo, apaga! Yo, ¿what? Entonces claramente me arrepentí. Pero todos me dicen, es lo mejor en estos momentos, como, porque tampoco necesito algo tan, tan extremo. O sea, el doctor me dijo, si tú quieres tener la dentadura que tú sueñas, esto se hace con brackets y con extracción de dientes y con más de un año de tratamiento. Y yo le dije, no, o sea, voy a cumplir 25 años. No estoy dispuesta a pasar por eso. No estoy dispuesta a quitarme dientes. No estoy dispuesta a tener brackets de nuevo. No. Honestamente, no. Y me dijo, ok, podemos hacer lo mejor que podamos con los alineadores. Y yo, por favor, hagamos eso. Y eso no va a durar más de un año y medio aproximadamente. Esa es mi experiencia con los alineadores. Esta semana, que es la del 30 de mayo, me voy a enfocar en 2 cosas. No pensar tanto en mi arrepentimiento y pensar en lo que pensaba antes cuando había decidido tomar el tratamiento. Ver que esto va a tener resultados después, que estoy intentando algo que yo realmente anhelaba, pero también sé que este va a ser mi último intento. O sea, ya basta con lo que, si esta cosa ya no funciona, Fran, basta. Vas a hacer el trabajo de aceptarte así, de tratar de que esto quede lo mejor posible y que no te afecte en tu salud por el tema del bruxismo y todo eso. Pero ya, dale nomás así con la vida. Y mi valor como persona no depende de mi aspecto físico. Claramente uno quiere ser la mejor versión de sí misma. O sea, yo quiero estar cómoda con el cuerpo que habito. Y si eso significa hacerme la rinomodelación, que me la hice, a ponerme ácido hialurónico en algún lugar de la cara, hacer lo que quiera con mi cuerpo, lo voy a hacer mientras está a mi alcance. Y por ahora está a mi alcance. No quería tampoco que pasaran años y que me hubiera arrepentido de no hacerlo ahora, cuando podía, cuando tenía los medios, porque uno nunca sabe cómo va a estar después. Pero sí sé cómo estoy ahora y sí sé que ahora puedo. Entonces quise aprovechar la oportunidad, mejorar la mordida, porque también la tengo media chueca, así como que a veces aquí se pone medio raro. Pero eso. Y después, cuando ya yo esté tranquila y en paz conmigo misma, voy a decir, mira, mira, Brandon, ¿de quién te burlaste? No, no, no. Jamás, jamás hagan esto por otras personas, porque a mí esa persona no me dio nada más que un par de besos años después de que me molestara, porque yo sabía que yo le gustaba y tuve que esperar a que fuéramos más grandes para por fin atreverse y decirme, ¿te puedo dar un beso? Y yo, sí, obvio que sí. Bueno, eso, cuando voy a tener fe, voy a confiar en el proceso. Y esa es la experiencia que quería contarles respecto al tema de mi inseguridad. Hablando de inseguridades, alineadores, y ahora tengo que trabajar porque me ha costado concentrarme hoy día. Estoy pensando en Stranger Things aún.
Vamos a poner así. Me da risa porque estos videos vienen casi un mes después. Creo que un mes después del inicio del vlog. Y nada, quise dejarlo así porque es como junio casi completo, como de inicio a fin. Y junio ha sido uno de los meses más movidos, creo. Bueno, me teñí el pelo también, miren, ya no tengo el pelo naranjo, está terrible. Ha sido un mes complicado. Han pasado muchas, muchas, muchas cosas a nivel personal, a nivel laboral. Y de hecho, bueno, eso quería contarles un poquito de lo que me está pasando actualmente. Renuncié a mi trabajo. Acepté una oferta de otro trabajo. Es primera vez que me cambio de trabajo, porque literalmente yo he trabajado en un solo lugar, profesionalmente hablando, desde que me gradué. Me gradué, empecé a trabajar en una empresa y luego seguí en una empresa de esa misma empresa, o básicamente con la misma gente, y era un trabajo que a mí me gustaba mucho. Pero bueno, de un tiempo a esta parte fue todo muy estresante, todo muy... Básicamente yo me sentía desconectada del equipo, de la empresa, de los valores, de cómo hacían las cosas, y estaba en un espiral tóxico. Pero yo me sentía así, como que estaba en un lugar en el que no debía estar, o no quería estar, o en el que ya no debía, eso, ya no debía estar. Y yo me sentía con esa, como, con eso de tienes que irte, y no salía. Por miedo, solamente por miedo. Por miedo a muchas cosas, por miedo a lo que dijera la gente, por miedo a no encontrar un lugar que me gustara. Yo en mi trabajo actual, bueno, mi ex trabajo, tenía muchas libertades que en otro trabajo no iba a tener, por el tipo de empresa que era. Y tenía mucho miedo, mucho miedo por eso. Pero llegó un momento en el que mi actitud estaba pero horrible. No me reconocía a mí misma con ese carácter, con ese nivel de estrés. Yo igual soy una persona bastante estresada en general, pero es un estrés que puedo mantener, creo yo, a raya, puedo mantener bien. Un estrés, yo no sé si será la palabra sano, pero era un estrés que me mantenía activa, que me mantenía normal. Pero en los últimos meses no. Y en mayo, o mayo, abril, no me acuerdo, en mayo hubo este viaje que hice a Miami por trabajo, y fue increíble que al volver de ahí no me pude nunca más sentir cómoda. Y claramente el gato salió. Me sentía mal por sentirme tan enojada todos los días. Sentía que no podía desconectarme nunca del trabajo. Y es chistoso porque hay gente que piensa que esto es como un fracaso. O no sé, también como que... También yo creo que es parte como de aprender y de ser adulto, adulta. Lidiar con estos temas, con estos problemas o con estas cosas. Volvió a entrar el gato. Lidiar como con otra gente, con otras personalidades. Y eso es duro. Pero bueno. Ok, nos vamos a maquillar rapidito. Y bueno, esas son los updates. Bueno, por supuesto, conseguí otro trabajo. En realidad no lo conseguí yo, me llamaron ellos. Y honestamente este año he estado recibiendo bastantes llamados de otras empresas. Yo rechazaba porque me sentía muy insegura. Me sentía que, por un lado, que iba a ser difícil entrar como a un nuevo espacio en donde yo sería la nueva y donde... Porque en ese trabajo yo nunca fui la nueva. O sea, en algún momento sí lo fui, pero en el trabajo donde estaba actualmente, en el proyecto donde estaba, no partí como la nueva. Tenía un... tenía un puesto, digámosle, directivo, porque... Directivo.
porque tenía gente a mi cargo, pero yo pensaba que en ningún otro lugar lo iba a conseguir. Ah, a propósito, esta base... Uy, se ve raro en el video, pero les prometo que se va a ver hermosa. Esta base es un serum de L'Oreal, es muy bueno, me encanta. Y es muy natural. Bueno, yo tenía muchas inseguridades, como que pensaba que en ningún otro lugar iba a poder adaptarme. Aunque en verdad no lo sé, porque todavía no entro a ningún otro lugar. Pero sí, pensaba que pensaba que no iba a poder ser yo en otro lugar. Pero eso también era mucho miedo, muchas inseguridades. Y bueno, también por otro lado, la comodidad del lugar donde yo estaba, de mi trabajo, en el sentido de que literal yo no tenía horario, yo podía hacer lo que quisiera con mi horario. Obviamente siempre se cumplían horas y cosas, pero con tal de que se cumplieran los objetivos, uno podía trabajar. Oye, ¿qué me pasó aquí? Con tal de que se cumplieran los objetivos, uno podía organizarse. Y creo que a lo largo de el año y tanto que trabajé en este proyecto, logré eso, como desarrollar mi independencia, desarrollar mi autonomía, desarrollar mi propia planificación, porque uno tenía que ser muy responsable de sí mismo. Como no, o sea, sí habían horarios, pero era muy flexible en ciertas cosas. Entonces, como en ese sentido, uno podía como perderse mucho si es que no sabía organizarse. Pero creo que aprendí ese arte de la organización, y el arte como de la gestión, de la autogestión del tiempo. Eso era súper, súper importante. Me llamaron de otro lugar y yo de verdad como que sentía que era mentira, como que no podía creerlo. Y me ofrecieron una marca que me encanta. Aún, yo estoy hablando todavía desde lo que supuestamente va a ser, porque todavía no estoy allá. Espero que todo salga bien, obviamente, pero como que no, nunca pensé que alguien como yo iban a ofrecerle esa oportunidad, como de trabajar con una marca que yo uso, que conozco, que me cambió la vida, en teoría. Sé que suena muy romántico y que finalmente marcas siguen siendo marcas, porque así es el marketing, pero fue bonito. Y las palabras que me dijeron en las entrevistas, la conversación que se dio, el tipo de feeling que se dio, fue genial. Igual estoy con muchos sentimientos encontrados todavía, pero nada, me sirve hablarlo con ustedes. ¿Cuál es mi razón por la que les cuento todo esto? Básicamente es un consejo de la Fran de este estado, de este momento. Que se escuchen, se autoanalicen, reflexionen sobre lo que sienten y que conversen, que hablen las cosas. Uno a veces no puede evitar el conflicto, eso es normal y es natural, sobre todo en un momento en el que muchas personas están en estrés o etc. Creo que el conflicto es normal, pero sean honestos y honestas con ustedes mismos. Piensen, ¿qué les acomoda? ¿Qué no? ¿Por qué no les acomoda? ¿Qué les gusta? ¿Qué están dispuestos o dispuestas a transar? Yo, por ejemplo, en este caso, estoy transando mi autonomía y mi libertad horaria. Y probablemente, como la empresa a la que voy es tan grande, voy a tener mucha más carga laboral. Yo lo sé. Y lo que dije en mi video anterior de cómo es trabajar en agencias de publicidad, probablemente el ambiente sea, no sé, es que no lo sé, puede ser tóxico, puede ser no, puede ser explotador, puede ser cualquier cosa. No me cierro a esa posibilidad porque puede ocurrir, ojalá que no pase, pero si pasa, va a pasar, ok. Pero yo lo que estaba buscando en este momento de mi vida era estructura. Una estructura más sólida o más fija que en la empresa actual no la tenía. Por un lado, era genial no tener esa estructura. Pero por otro lado, mi estado actual o lo que yo quería hacer o cómo yo me sentía no se acoplaba a ese tipo de estructura, ¿sabes? Yo necesitaba otra cosa, otro tipo de estructura, otro tipo de conexión con la gente con la que trabajaba. Y por lo tanto, si yo era la que necesitaba otras cosas, la que tenía que salir era yo. Porque claramente hay ciertas cosas que no van a cambiar y no tienen por qué cambiar, porque así funcionan para la mayoría. Entonces, si hay uno que no funciona así, es mejor que dé el paso al lado, que es como lo hice yo.
Pero sean conscientes con lo que quieren, sean conscientes con lo que están dispuestos a dar y sepan decir basta cuando ustedes consideren correcto. Como digo, el conflicto o cómo se va a sentir las otras personas, una no puede dominarlo, ¿sabes? Uno puede intentar hacerlo lo mejor posible, lo más asertiva posible, pero hay momentos de estrés en los que uno no va a ser asertiva y esas cosas pasan. Yo a veces soy bastante egoísta con ciertas cosas y digo, me importa tres pepinos ser asertiva. Quiero decir lo que quiero decir, quiero hacer lo que quiero hacer y quiero sentirme como quiero sentirme, porque ya como estoy, no puedo. Y una tiene que aprender a parar, una tiene que poner sus límites. Y eso no significa que nuestros límites sean los mejores o los peores, son solo nuestros. Y nada, obviamente yo me asusto por el tema del nuevo trabajo, no sé cómo va a ser. Yo siento que aquí me maquillo y ustedes no ven nada, porque aquí en esta cámara no se ve nada. Pero bueno, les prometo que está quedando bien, confíen en este proceso. Yo no estoy diciendo que yo ya me conozco y que soy aquí la reina del autoconocimiento, pero al menos siento tranquilidad de que tomé la decisión correcta, de que tomé la decisión, no sé si correcta, pero la decisión que yo quería. Una decisión que yo venía pensando hace meses, les juro, meses. Por muchas razones desechaba otras oportunidades. Miren esto, bello. Pero llegó un momento en el que yo ya no podía desechar más oportunidades. Porque me estaba sintiendo mal, me estaba sintiendo estresada, me estaba sintiendo diferente. Y eso yo, me carga. De verdad que sentirme alguien que no soy, ay no, es lo peor que me puede pasar. Porque yo soy también quizá un poco egocéntrica. Amo como soy, me gusta como soy. Obviamente que tengo cosas que mejorar, como todo el mundo, pero me gusto a mí misma. Y no me gustaba esa Fran que se convertía después de las 7 de la tarde. Ni siquiera, no me gustaba esa Fran que era durante el día. Y yo convivo conmigo misma todos los días y no podía seguir enojada con las puertas por un montón de cosas que yo ya las había dicho. Y si ya las otras personas tienen otra forma de hacer las cosas, está bien. Y es ahí donde una tiene que pum. Entonces eso, si estás pasando por un momento similar al que pasé yo, si te sientes mal, si te sientes estresada en un lugar, es fácil decir además, ¡ay, salte! Porque además uno tiene que vivir, tiene que pagar cuentas, tiene que hacer un montón de cosas. Entonces sí, es re fácil. Entonces obviamente analicen las opciones, vean qué pueden conseguir, cómo pueden mejorar su currículum, qué les ofrecen en los otros lados. Tampoco acepten la primera oferta que les den. Suena un poco romántico de mi parte, pero tienen que conectar un poco, tienen que seguir su intuición, sus corazonadas. Y creo que al menos en primera instancia se van a sentir un poco más tranquilas. Y la tranquilidad, créanme, que es algo que se valora. Al menos con el sentir, porque yo creo que en 3 semanas más no voy a estar nada de tranquila. Créanme que yo sé que no. No soy tan ingenuo tampoco. Pero al menos en este momento siento paz con las decisiones que tomé. Y eso es bueno, creo yo. Al menos para mí, según mi punto de vista. Y yo creo que siempre nos va a pasar. Porque también es sinónimo de no me eché los polvos. Bueno, pero esa sensación quizás también es sinónimo de que estás creciendo y que estás buscando nuevas cosas. De que tus gustos o... ¿cómo se llama? No, yo creo que no debería ser esto de echarme el polvo después del Sprite. Pero bueno. Es signo de que estás queriendo moverte. Y yo creo que el movimiento siempre es bueno si tú lo deseas. Si no lo deseas, no te muevas, porque va a hacer cosas que no quieres. Así que, bueno, eso, mi gato está llorando. Voy a ir a esta super reunión. Mira, este pelo está horrendo, pero bueno.